vuestra atención. Para los que no nos conocéis, somos una empresa de selección de alojamientos. Son alojamientos pequeñitos, sobre todo independientes, en zonas rurales, que el propietario está muy implicado en la gestión, son de alta gama y bueno, hay un trato muy personal y un cuidado por el detalle. Nos gusta decir que son alojamientos con carácter. Contamos con más de 300 alojamientos en España, en Portugal, en Marruecos, Latinoamérica, y concretamente estas semanas cumplimos 25 años en el sector. Me voy a centrar en responder a dos preguntas. ¿Por qué es importante la tecnología? Y sobre todo, ¿es suficiente? Quiero que entendáis que el sector del turismo es un sector muy competitivo, ¿vale? Esto implica que la visibilidad de vosotros, de los productores, es escasa. Pensar que tan solo el 20% de la reserva directa se hace a través del propio productor. El resto, la mayoría de las reservas las hacen las grandes OTAs, los intermediarios, ¿no? Os pongo un ejemplo. Un pequeño alojamiento de 15 o 20 habitaciones está pagando al mes 1.000 euros en comisiones. Un dinero que probablemente no gana en todo el mes, ¿no? Entonces, ¿para qué ayudan las tecnologías? Pues ayudan precisamente a que la visibilidad y la presencia de los productores sea más amplia en el sector. ¿Con qué herramientas cuentan fundamentalmente los alojamientos o las empresas turísticas? Bueno, pero tiene que tener un PMS, que es para automatizar la facturación, para automatizar el tema de la reserva, un motor para estar online, como nuestro compañero nos contaba, hay que estar online, es el periodo de la venta, es donde se produce la venta. Hace falta un channel manager para distribuir por los diferentes canales, el overbooking, ¿no? Cuando llegas o hay un problema en un canal es porque no habías cerrado en un canal y lo habías abierto en otro, ¿no? Es fundamental tener el channel manager para la distribución, un CRM. El CRM te permite tener conocimiento del cliente, conocer sus gustos, poder fidelizar, poder mandar información especializada. Y en general, bueno, un marketing digital que nos ayude a estar donde está la audiencia, que son las redes sociales, la parte online. La tecnología por sí sola no es suficiente. Es cierto que es un ámbito, sin duda, que dedicas más recursos y más tiempos. Además, es más costosa y hay que estar. Pero no es el único ámbito y creemos, además, que tampoco es el más importante. Sobre todo porque los productores, los pequeños productores, las pequeñas empresas, la tecnología requiere de recursos, requiere de recursos económicos, recursos de personal, que no siempre contamos con ellos. Pero estos otros ámbitos que voy a comentar, ahí el productor sí puede hacer cosas, ahí sí puede participar. Creemos que hay que trabajar el marketing digital, la tecnología, también hay que trabajar la internacionalización, la sostenibilidad y la diferenciación. Han cambiado los hábitos de consumo. El 67% de los viajeros con altos ingresos prefiere actividades que simplemente reservar una habitación bonita. La mitad de los consumidores y la mayoría de los millennials dicen que no van a adquirir productos, que quieren experiencias. Otro dato interesante, esto es un informe de Booking de este año, la mayoría de los viajeros, el 91% de los viajeros, piensa que viajar de forma sostenible es vital y que además la pandemia ha ampliado y ha potenciado esta necesidad. Y fijaros, uno de cada dos viajeros piensa que no existe producto sostenible suficiente, ¿no? Incluso la mayoría piensa que el cliente se molestaría si va a un alojamiento y el alojamiento no le permite realizar una actividad sostenible como puede ser simplemente reciclar los residuos. Como os decía, creemos que no es suficiente la tecnología, por lo tanto, nosotros basamos toda nuestra comercialización a los alojamientos en cuatro áreas. La primera, por supuesto, es el marketing digital, como nos contaba nuestro compañero. Hay que estar en el marketing digital, el futuro pasa por el marketing digital. Es complicado, es costoso, pero tenemos que estar. Porque el que no está en marketing digital simplemente está fuera de la reserva. Pero además hay que estar de forma excelente, ¿no? Y el COVID ha venido para decirnos que esto se va a acelerar. ¿Y cómo hay que estar en marketing digital? Bueno, pues hay que estar haciendo campañas, estando en redes sociales. En redes sociales hay que ser activos, dinámicos, hay que ser muy, muy creativos. Hay que hacer campañas de newsletter, conocer a nuestros clientes, hay que hacer branding. Bueno, yo creo que todo esto lo conocemos, pero sin embargo no tenemos los recursos para hacer grandes campañas, promocionarnos en grandes medios. Entonces,
¿Por qué nos basamos en otras áreas? Precisamente por eso, por la dificultad de la tecnología. La segunda área sería la internacionalización. No vale solo con el mercado nacional. Los alojamientos de Rusticae tienen un porcentaje de cliente internacional entre un 25 y un 30%. Incluso hay destinos, como puede ser Murcia o Galicia, que no a priori no parece que tengan este cliente potencial, que llegan hasta un 60% de cliente internacional. Fijaros, por lo tanto, la necesidad y la importancia de fijarnos también en este cliente que ayuda a la desestacionalización, que consume más en el alojamiento y además ayuda a la reserva entre semana, ¿no? Que es lo que necesita el productor. ¿Cómo? Bueno, pues asistiendo a ferias, haciendo acuerdos con turoperadores, como hicimos ayer en la mesa de contratación de ecoturismo, fue muy interesante, poniendo cara al turoperador, preparando contenidos en idiomas y, por supuesto, un producto que se adecue a la demanda. La cuarta pata sería la sostenibilidad. 3 de cada 4 proveedores dicen que han implementado una medida sostenible. Sin embargo, casi nadie informa al cliente de que esto ha sido así. En Rusticae llevamos ya 4 años trabajando los planes de sostenibilidad, pero además es que está en nuestra esencia. Pensar que son alojamientos, como os decía al principio, pequeñitos, independientes, muy implicados en la economía circular, en torno al propio alojamiento, que son motores de la economía. Y bueno, llevamos ya 2 años con el Club de Ecoturismo, con un acuerdo con la asociación. Ya vamos a empezar a certificar a los alojamientos, fundamentalmente trabajando en las 3 áreas que conocéis muy bien: protección de los espacios naturales protegidos, vinculación con los parques naturales y sobre todo la formación a través del anfitrión y el propietario al visitante. Esa formación para que el visitante entienda que hay que ayudar a contribuir, a mejorar y a mantener ese territorio. Ese territorio y las personas que habitan en él. Hay también otro tipo de acciones en Rusticae que se realizan, pues la bioconstrucción, calefacción de biomasa, huertos ecológicos, amenities naturales, la promoción de la observación de la fauna, de la flora, la biodiversidad, gastronomía kilómetro cero, reducción de residuos. Bueno, de esto vosotros sabéis mucho más, pero quiero decir aquí con mucho orgullo que los alojamientos de Rusticae llevan ya mucho tiempo trabajando en ello y para ellos es clave, ¿no? Esa conexión con la naturaleza de la que formamos parte. Y quisiera mostraros uno de nuestros anfitriones, que él es el responsable de que esté yo hoy aquí. Tiene basada toda su estrategia de posicionamiento de marca en la sostenibilidad. Y bueno, como él es Andrés García, anfitrión de Bajo el Cejo, y como él nos enseñó a todos, en el 3er Congreso de Cangas de Narcea, sin paisaje no hay turismo. Bueno, qué sitio. Llevo un ratito dando vueltas, ya me he escapado por abajo, por arriba, las habitaciones, he desayunado, me encanta. Cuéntame el secreto de Sierra Espuña de tu casa. Bueno, pues estamos dentro de un espacio natural protegido, el territorio Sierra Espuña tiene una declaración medioambiental donde la principal biodiversidad que tenemos es realmente el paisaje. Sin paisaje realmente no hay turismo y ese paisaje realmente quien lo está formando son la propia población local con sus cultivos, con la zona de bosque rehabilitada, diferentes senderos especiales para hacer senderismo, bicicleta de montaña, hay otras actividades como la escalada y sobre todo la observación de aves, la observación de la flora. Bajo el Cejo es un proyecto coherente y honesto con nuestros valores, con los valores de nuestra familia, con los valores de la defensa medioambiental del espacio donde se ha criado toda mi familia. Y nosotros lo que estamos llevando es la actividad turística a la parte más esencial de ese sector primario, vinculando el turismo realmente a esas tradiciones que realmente han sido parte de nuestra vida.
Bueno, nuestro querido Andrés no ha pedido venir hoy, pero es desde luego el impulsor de que Rusticae haya entrado en el Club de Ecoturismo y estoy muy agradecida. He dejado para el final la última palanca, que la verdad que estoy muy orgullosa de haber escuchado esta mañana a Clem de Costa Rica, que hablaba de, si os acordáis, hablaba del valor de las palabras. Y creemos, como hablábamos antes, que hay un cambio en el hábito de consumo. El consumidor quiere experiencias, quiere emocionarse. Y por lo tanto creemos también que hay que comunicarlo de forma distinta. No tenemos las mismas armas. Los pequeños productores, los pequeños empresarios no tenemos la misma capacidad de llegar al cliente final y, como os comentaba, están en manos de las grandes otras. Entonces, si todos vendemos que soy la mejor habitación, la mejor chimenea, las mejores vistas, ¿por qué me van a elegir a mí? Bueno, pensamos que estos mensajes han caducado, que el cliente no lo va a comprender y creemos que la diferenciación pasa por el relato. ¿Cómo se consigue ser la primera opción de nuestro público objetivo? Bueno, contándole historias que le hagan llorar, reír, soñar, incluso odiarte. Para que las grandes marcas puedan sobrevivir, necesitan lealtad más allá de la razón. Y solo así podrán diferenciarse de insulsas marcas sin futuro. Creemos que además de vivir la experiencia, que compartirla, hay que participar en ella y dejar que el cliente entre en la marca. Llevamos en Rusticae trabajando ya más de 3 años con el siguiente claim, eslogan, que es Rusticae descubriendo historias únicas. Historias de nuestro anfitrión que descubrimos al consumidor final. Esto genera un vínculo emocional que permite que el usuario que está navegando, que no sabe muy bien dónde ir, le haga conectar y elegir el alojamiento. Porque además no lo va a elegir porque sea el más bonito, lo va a elegir porque allí va a pasar algo, porque le va a transformar, porque le va a emocionar. Y ya me gustaría enseñaros una última pieza. Nuevamente es un vehículo, es un ejemplo más de nuestra comunicación. Es una sucesión de palabras y mensajes de forma muy sutil, muy breve, muy minimalista. Estar muy atentos porque se os van a escapar. Luego voy a preguntar. Es simplemente un título, el nombre del alojamiento, y descubrimos la historia del alojamiento al usuario. Es una manera diferente de comunicar. Estad muy atentos a los textos y os invito también a que os lancéis a imaginar y a soñar.